Hey chicas y chicos, bienvenidos a Chibi Chic. Yo soy Belén y también me dicen Chilani, ya saben. Lo primero que quiero decirles es muchísimas gracias por tomarse el tiempo y mirar mis videitos. A mí me toma muchísimo hacer esto, pero lo hago con muchísimo cariño porque a mí me encanta compartir todo lo que sé con ustedes. Y hoy les tengo un video donde les voy a mostrar unos tips de cómo yo me maquillo para las sesiones de fotos. Algo que no muchas chicas saben, pero no es difícil. Es como un maquillaje de todos los días, pero obviamente con unos tips que va a ayudar que el maquillaje les dure un poquito más. Ya basta de hablar y vamos al video ahora. Entonces, vamos a comenzar obviamente usando BB Cream. Este es el de Revlon. Pónganse por toda la carita, no necesitan brocha ni nada. No es solamente importante, a mí me gusta la cobertura muy natural, pero para fotos obviamente necesitan un poco de cobertura. Ahora vamos a pasar al corrector de ojeras. Vamos a usar el de Wet n Wild. Corrector de ojeras. Porque la verdad es que yo no tengo tantas ojeras, pero me gusta un poquito más de cobertura debajo de los ojos. Vamos a agarrar una brochita para esto. Sería así. El polvito translúcido, si lo ponen mucho debajo del ojo, esto hace o va a ayudar que el corrector de ojeras no se reseque muy rápido y haga que las líneas debajo de los ojos sean muy notables. Y no solamente eso, ayuda bastante a que el maquillaje acá abajo, donde solemos brillar bastante, dure más tiempo. Entonces, mientras eso está baking, que sería cocinándose, vamos a pasar a las cejas. Es esto para mis cejas, me encanta, es de Wet n Wild, súper súper barato, chicos. Viene con una pincita de cejas y con una brochita. Y los colores, normalmente los colores que compran en los supermercados, las sombritas, tienden a ser un poco rojas o a oxidarse rojas, pero esta es súper ceniza, entonces me encanta. Miren las cejitas. Me gusta comenzar con el color claro y voy solamente llenando los espacios donde ves que no tengo tanta ceja. Y después la parte de acá, no pongan tanto producto ahí porque eso hace que la ceja no se vea natural, pero así con un poquito de producto vayan con la pincita o con la brochita hacia arriba, porque así es como naturalmente los pelitos de esa parte de la ceja crecen. Después vamos a agarrar el color oscurito hacia el final de la ceja, es donde quiero que pongan este color. Ahora vamos a pasar la cera, que sería wax, arriba de la ceja. Esto es para que la ceja esté en el mismo lugar todo el día, así como que los pelos de la ceja brillen un poquito. ¿Pelos o cabello de la ceja? ¿Cómo le dicen ustedes? Yo le digo pelos, pero no sé si es la forma correcta de decir. Ahora el último paso para las cejas es agarrar una brocha de cejas y lo voy a peinar hacia arriba. Ahora creo que ya se hizo baking, entonces vamos con una brochita, vamos a limpiar y sacar todo lo que sobra de polvo. Pasamos a otro paso importantísimo para la foto, yo creo que sería el bronceado de la cara y lo que sea el contorno de la cara. Yo voy a usar el Hoola Bronzer con una brochita así. Vamos a bronceear la carita. Y ahora vamos a hacer una sonrisa.
Otra. Ahora vamos a agarrar una brocha así y vamos a darle contorno a nuestra nariz para que se vea un poco más fina, respingada y pequeña. Puntito al final de la nariz. Entonces, en vez de que la nariz termine acá, da la ilusión de que termina un poquito más cerca. Y ahora con el dedo vayan difuminando. Y ahora con la brocha que tiene el polvo translúcido, quiero que pasen eso encima. Entonces este polvo hace que las rayas no sean tan obvias. Con este iluminador súper barato del supermercado, del drugstore, van a ver lo hermoso que es. Con una brocha pequeña, pero voy a hacer un punto de exclamación acá en la nariz. Un punto de exclamación. Y esto, un punto. ¿Ven? Esto va a dar la ilusión otra vez de que la nariz es un poquito más fina y termina específicamente ahí. ¿Ves? Ahora quiero aplicarme un poquito de rubor. Este color también es de Wet n Wild. Es un color súper hermoso, durazno, y tiene un poquito de brillito, pero no así extremadamente mucho. Entonces con una brocha de rubor vamos a ponernos un poquito. Sigo súper, súper natural. Ahora vamos a con un poco de delineador, ¿okay? Ahora vamos a usar esta paleta que saben que es mi favorita y vamos a usar solamente quiero darle un poco de brillo a mis ojos y un poco más de dimensión, entonces vamos a usar este Cypress Amber y vamos a ponernos debajo en la parte de las pestañitas abajo del ojo. Y ahora vamos a seguir con pestañas. Después dejen que las pestañas se sequen por unos 30 segundos. Hagan lo mismo con la otra. Con este lápiz labial de Milani vamos a definir los labios. Y yo voy a estar usando este labial de Kylie Cosmetics. Las pestañas ya están listas. Ahora lo único que necesitamos es un poquito de máscara o rímel o como sea que ustedes le llamen. Que estoy usando es de L'Oreal. Y vamos a ponernos unas pestañitas. Es agua de rosas. Y es súper bueno para la piel, tiene vitaminas. También sirve como un setting spray, que sería como para que el maquillaje se quede en un lugar específico por más tiempo.
importante, si tienen una sesión de fotos, es muy importante que la piel se le vea saludable. Entonces yo tengo unos tips. Uno sería que una noche antes, después de bañarse, se pongan una crema súper hidratante y duerman con eso. Entonces al día siguiente el cuerpo no está seco, brilla un poquito más. Pero si no tienen tiempo de hacer eso o estuvieron un poco flojitas y no quisieron hacer eso, hay otra cosa. Pueden tomar otra crema. Esto sería como un body butter. Sería una manteca, una crema mantecosa que sería así súper súper gruesa. Esto se pueden poner y hace que la piel se le hidrate al instante. Entonces, increíble. La que yo uso es la de coconut y hibiscus. Le va muy bien a mi piel. Es de la marca Shea Moisture. Lo pueden conseguir en cualquier drugstore o supermercado. Y es vegana. Y otra cosa que hace que se vea increíble en las fotos es un poquito de loción con brillo. La que yo uso es la de Victoria's Secret Love Spell. Siempre me pongo para cualquier photoshoot y te voy a mostrar. Es increíble. Un poquito. No sé si pueden ver, ok, este lado como brilla y este lado no tiene nada. Si pueden ver, chicas, yo me pongo esto por todo el cuerpo y hace no solamente que brille, se ve increíble en cámara, pero hace como que me vea más pronunciada. Otra cosa que le quiero mostrar antes de irme, esto es de Revlon. Es como un polvo que cancela el brillo, hace que le mantenga la piel mate. Entonces poner un poquito de esto por los lugares donde no quieren brillar y mantiene la piel mate. Es súper importante tener esto con ustedes, entonces en cualquier momento donde están brillositas se ponen. Y no solamente eso, tiene la cancelación de flash, entonces es importantísimo. Y esto fue todo, espero que les haya gustado este video. Y estoy súper feliz de poder compartir esto con ustedes. Ya no puedo esperar de poder poner mi primer blog en Spanglish, donde voy a hablar en inglés y en español. Y va a ser súper divertido. Le voy a mostrar todo lo que estoy haciendo últimamente. Y nada, muchísimas gracias por tomarse el momento, sentarse a mirar, a ver lo que estoy haciendo y de compartir este momento conmigo. Hasta la próxima. Un besito gigantesco. Adiósito.